Lo último que hicimos fue matar esa cosa, que era la grieta del reino, si no me equivoco. No, no estamos. Qué chucha. Bueno, por las dudas no me acuerdo de nada, ni siquiera. Ya. Bueno. Algo me acuerdo. A ver aquí. Red Boy. Red Boy. Red Boy. Estamos a nada de vida. Nada. Tanto que se demora esta weá. Ahora viendo la espada de Kratos, tan re bonita. Y si no han visto mi unboxing de la espada del Kratos, le va a salir arriba, mira, 1, 2, 3. Le salió arribita. Vayan a verlo. No son iguales a las de God of War 4, sino son iguales a las originales de God of War Chain of Olympus. Son las espadas del caos en sí. Estas ya son espadas del caos en versión rúnica. En versión de. ¿Cómo se llama? En versión de la runa, po. Sí, ahí se ve que tiene runitas en la espada. Aparte, cambia la guarda. Un montón de cositas nuevas. Las que yo tengo son ligeramente distintas. Y obviamente sin filo, si no, imagínate. Desembolsando esa cosa, me corto por la mitad. Y mientras carga esto, ¿qué podemos decir? ¿Que vamos a tener God of War Ragnarok? ¿Puede ser? No lo sé. No lo sé, no lo sé. No sé si voy a esperar a que salga en PC. No sé si vamos a conseguir una PlayStation 5 para que podamos jugar. No tengo idea. Pero yo haré todo por ustedes, babies. Para ver cómo sigue esta historia del peloncito Kratos. Ok, acá tenemos que entrar. La runa de Tyr, aquí está. Un Illuminati. Oh, la cámara secreta de Tyr. Nada. No sabe nada. No tenemos absolutamente nada por aquí. Tenemos por. Gatillo. El suelo en el techo. Parece que las puertas de ese reino reflejan las de arriba. Qué raro. No. Como que reflejó raro ahí. Pensaba que ahí podía haber algo, pero no, no. ¿Dónde arriba, Treus? Ahí arriba, Tyr usó la misma magia para proteger la runa negra. La pista que buscamos puede estar dentro. ¡Ah! Justo al lado de la puerta de Jotunheim. Interesante, pero ¿cómo llegamos? No desde aquí. Vaya, entonces. Uy. ¿Qué hay ahí atrás? ¿Y eso? ¿Vamos a subir acá? No, no se puede subir. Pelea, no creo que haya aquí. No, sigámonos. Oh. Yo sabía que esas tenían una cosa extraña. Estos tapices.
¿Verdad? Son gigantes. Vamos primero a ver por la parte de afuera, después nos metemos al interior. Acá ya es para salir, claramente. Y no queremos salir ahora mismo. Vaya, ¿quiénes son? Oh. Primero hay que investigar para que pueda escribir en el cuenco, Atreus. Niño, ¿es esta la runa para Jotunheim? Así es. Y mira, estamos del otro lado de la puerta. La puerta del revés. ¿En qué piensas? No te acerques. Muy bien. Ah, lo va a dar vuelta. Está construida sobre algún tipo de eje. Esas cadenas en los lados, sin ellas podemos girar el templo. Muy ¿qué bien cosa? Mimir, ¿qué cosa? No, algo está sucediendo. La magia. ¿Y cómo llegamos allá abajo? Ah, acá. No estoy seguro de qué pasará si giramos temerariamente una sala que está atada a otros 8 reinos. Claro que siento curiosidad, pero que nos lleve a Jotunheim es mucho presuponer. No me importa saltar. Pues nadie lo sabe. Quizás Tyr y tú sufran el mismo tipo de locura. No. Ya estoy ansioso por jugar con el martillo de Thor. Aún no sé si se podrá ocupar el martillo Thor, pero lo más probable es que sí se pueda. Otro más aquí. Dice que se llama Bergelmir. Creo que madre dijo que fue rey de los gigantes. Sí, lo fue. Y mucho más que eso. Parece que tuvo muchos hijos. Eso, hermanito, es lo que se llama quedarse corto. Está muerto, pero nadie lo mató. ¿Los gigantes mueren de viejos? Es posible, pero es algo poco usual en las leyendas. Ya vamos primero para la derecha. Ah. Otra vez con las trampas mortales. Perfecto. Y acá. Ah. Un triángulo lleno de cosas macabras. Buen ritual. Bastante sabroso. ¿Qué tenemos aquí? Oh. Brazalete de serpiente del mundo. Legendario. Ok. Tuve una idea, hermano. ¿Por qué no dejas que el muchacho me lleve un rato? Y no te lo pierdas. No
No estás disfrutando, ¿verdad? ¿Y dejar que te la pierdas? No. Ok. ¿Cómo hacemos esto? Acá no es peligroso. Déjenlos en paz. A los gigantes. Está claro que no se refiere a nosotros. A nosotros no. Oye, es un fragmento de la clave lingüística. Deberíamos buscar más. Y a ver, a romper ahora, ¿no? ¡Rompe mierda! ¡Rompe, rompe, rompe! ¿Eso fue todo? Ah, la verdad que... Ya, ok. Oh, oh. Eso no era, era este. Ahí está. Oh, oh. No, no me acordaba de nada. Ya, buen comienzo, la verdad. Pero me gustaría más ocupar la espadita del caos. Se cambiaban con... Ahí está. Ok, ya tenemos. Lo siento, no estoy listo. ¡Truma! ¡Cuidado, padre! ¡Casi! ¿Vas a estar bien? A ver, ahí tenemos. Vamos a dejarnos por acá al ladito.
Bota la weá, este me va a matar, po. Se me acerco, me mata, así que no quiero. Buenísimo. Pero esto aún no termina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. No, a nada. Hola, Yancito, ¿cómo está? A nada, a nada, a nada. Ay, qué bueno recuerdo cuando moría 80 veces por ti acá. Ahora va a ser mucho más fácil porque... Por la sencilla razón de que... ¿cómo se llama esto? De que ahora tenemos toda la vida, recién teníamos poquitito. Un, dos. Suficiente. Concha. Se quedó disparejo. Un, dos, tres. Arriba. Llegamos a pasar. Fácilmente llegamos a pasar. Buena, ¿cómo están hecho? Pa, partido a la mitad. ¿Tú estás bien? Perfecto, eso es importante. No, oh, bueno. Ese está todo escondido allá atrás. Oh, me quemé. Ahora no puedo, Nacho, espera un poquito. Ven, la otra cadena guarda.
La otra cadena aguarda. Tenemos que ir a la otro lado. Ganchito. Tamar, ganchito. A ver, vamos a hacer efectivo el canje de los puntitos. Ahí está su anuncio, compañero. Muchas gracias, agradece, ¿no? Listo, ganchito, vamos mierda, vamos mierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, para arriba también. Los dos primeros ya están al ritmo. Se puede pasar. Bastante, bastante close, pero se puede pasar. Corre, concha tu madre, corre, concha tu madre, corre, concha. Me tosqueó el niño. Me tosqueó el niño. Me tosqueó el niño. Niño culiao nomás. Justo estaba jugando Fortnite. Está buenísimo. Hace tiempo que no juego Fortnite. Para acá no es, es para acá. No, acá no, era para acá. Ahí está, sí. Si acá hay tres, sí, era para acá. Ganaste una partida. Eres la bomba, po. Eres súper bueno. Ya. Un ejército de estatuas. No creo que sean del tipo que regresa a la vida, si es lo que te preocupa. Sería decir que en el mundo de paz que concebía, los únicos soldados que habría serían estatuas. Bendito sea su corazón, pero el tonto terminó tomándose a sí mismo demasiado en serio. En todo caso, el ejército lleno de estatuas. Ah, por la segunda ganada. Pero tú... Qué profesional, weón. Re profesional por el juego. Ahí sería tal que así. Oh, qué mal, ¿cómo es? ¿Cómo es esta cosa? Oh, y la odio también. ¿Se ve difícil el juego? No tanto. A lo mejor esta parte está un poco más complicada, pero el juego en sí no es difícil. Depende igual la dificultad que le pongas. Pero sí se ve bueno. God of War es muy bueno. Muy, muy bueno. No tan solo este, porque ahora salió otro, que es el Ragnarok, que es como la continuación de este. Igual está muy bueno. Por lo que se ha visto y los comentarios, tampoco como que me he spoileado, pero por lo que se ha visto, está demasiado nice. Ya pasamos a esa parte que era media demorosa. Y tenemos un mamut. Pobrecito.
Trató de estar todo el mamut. Tenemos otra, pero este con los vientos de Hell. Ya me recuerdo cositas, tampoco soy tan. Tan bobo. A ver si acá hay una puerta oculta. Porque los vientos de gel son buenos para ocultar cosas. Puerta oculta. ¡Anoche! Te compraste el skill de Piccolo. La verdad que también estaba el skin de Goku, de Dragon Ball y Naruto también salió. Kratos también salió este pelón. Pasa. ¡Oh! Pasa. ¿Pasamos o no pasamos? ¡Qué verga se quedó! Está medio cara la cagada de skin. ¿Cuál de todas? De las que había dicho. La de Dragon Ball. El que sigue de la de Dragon Ball, las que están caras, se entiende porque. Más que nada es como el marketing. Y algo que siempre le ha gustado a la gente. Ya sea. Viejitos y mayores. Es algo que llama, entonces. Se entiende. A ver si esto ya lo habíamos recogido, si no, lo recogemos de una. Ya lo recogimos, perfecto. ¡Qué asco! ¡No puedo! ¡Meta! Me costó. Y aguanta estar los pavos. Hasta que los dioses sean buenos. Será una espera larga. Solo nos esperan a nosotros. Otro fragmento de la clave. Bien. Ok. Ahora muestra más. Ábrete, ábrete, ábrete. Ya, la bestia. ¡Uah! La bestia. Pero si es que no me equivoco, después van a poder reembolsar la skin de Fortnite. O por lo menos en Estados Unidos es así. Que porque perdí una demanda Epic Games, se va a poder reembolsar la skin de Fortnite.
Porque la skin realmente yo no compraría skin. O sea, he comprado cuando era más joven todo en League of Legends, en Counter Strike, pero no te suma nada. Entonces yo creo que si puedo voy a reembolsar mi skin de Fortnite. Que me la regalaron, de hecho ni siquiera es mía. Me regalaron una skin de Sasuke cuando salió. No, pero es que no es que parece que sí se puede, pero en Estados Unidos. No sé cuándo va a llegar a la TAM o Europa, no tengo idea. Pero se puede hacer con VPN. Hay que ser inteligente. Una VPN se puede llegar a lograr. Eso. Aquí anda la Fox. Siento un poquito alto el juego, un poquitito. ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Lo sienten alto? ¿Lo sienten bajito? Lo siento un poquitito alto, como se sube de repente. El efecto de sonido, otro va a bajar. Ahí, ¿eh? Mejor. Impresionante. Un poquito alto. Está bien entonces. Ya, entonces ahora tenemos que devolvernos para el inicio. Justo detrás de ti. Me troleó el niño. Probar hacer Hello Neighbor 2. Ya está bueno Hello Neighbor. Yo a mí que ya murió hace rato ese juego. Había visto TikTok de God of War donde los locos hacen un ataque rúnico con espada, después la cambian a hacha y después la hacha hacen un ataque. Oh, lo van a pro. No me gusta trejardear tanto los juegos, pero. Eso ya es demasiado. Me gusta trejar de vez en cuando, pero. Ya, eso es demasiado. Sí, también que probarás ese juego, pero digo, ¿estará todavía bueno? ¿Estará todavía con gente? Porque si no mal recuerdo, había un juego que era como multi en los jugadores. Sí, señor. Acordemos en dejar de decir girar el templo. Empieza a sonar normal. Ven, niño. Read, boy. Ya me avisas cómo está entonces. Pero en caso de que esto no funcione, recuerde, Tyr tenía una buena razón para crear estos obstáculos. Mantuvo Jotunheim fuera del alcance de Odín, pero no se puede decir que la paz reine en el mundo. No, pero tiene esperanza. Ahora trabajamos juntos. Tenemos unidad. Es lo que nos decía la runa en la puerta hacia este lugar. Estamos en el camino de Tyr. A ver. Levanta con las piernas, hermano. Él lo sabe. Solo intento. ¡Ra! Gracias. Se devuelve, pa, le cae la cabeza, te imaginas, muerto. Estar de tu parte, hermano. Y no estamos muertos, lo que es perfecto.
Ahí, a la izquierda. Creo que podemos regresar. ¿Ves eso, Mimir? Nadie puede hacerlo solo. Todos estos obstáculos son solo oportunidades para probar que somos nosotros quienes podemos vencerlos. Quizá discutamos mi padre y yo, Freya y tú, Brock y Sindri, pero cuando trabajamos juntos, formamos un buen equipo. Claro. Esa es la prueba de Tyr. Por eso llegaremos a Jotunheim. ¿Escuchas eso, hermano? El muchacho encontró su equilibrio. ¿Qué significa eso? Significa que hablas con sabiduría, Atreus. Y eso es bueno oírlo. Está bueno. Supongo que el templo se diseñó para ser volteado. Miren, el árbol está al revés. ¿O somos nosotros? Ya lo sé. ¿Qué la cagada, güey? Ven, pues, weón, necesito tu ayuda. Niño, tu cuchillo. Treva. Oh, se nos le quedó un reino nuevo. Bueno, ¿qué tenemos? Algún tipo de piedra de viaje. Déjame ver. Por las ubres de Othumbla, es la piedra de la unidad. ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera. Si Tyr posee esto, eso explica que puede visitar otros reinos y también otras tierras. Él sostenía esto en el panel de la biblioteca de Odín. Sí. Sí, eso es. Ahora lo entiendo todo. Muestra cómo Tyr camina en el reino entre los reinos. Él nunca perdió de vista el camino. Bueno, Tyr siempre siguió su propio camino. Si saben de lo que hablo. Complicado, pero sí. El reino entre reinos. Camino para Jotunheim. Explora el reino entre reinos. Exacto. Cielos, es lo que estás pensando, ¿no? El alquimista que queríamos encontrar. ¿Algo más que podamos hacer? No, solo me alegra que lo hayan solucionado. Bueno, podría decir lo mismo de ustedes. Creo que me estaba volviendo muy engreído. Le dije lo que necesitaba oír, mi opinión. Lo mismo. Perdón por cómo te hablé. ¿Me perdonas? Ya lo hice. Como dijiste, todo salió bien. Ahora, volvamos a trabajar antes de que venga un gato. Sentimental. No, me quedo lo que tengo, tiene más recarga. Fabricar, mejorar, comprar. Mejorar no se puede, amigo. No sé, no. Pomo de hacha. No, hasta después, que no. Complicado. No, ahí no. Entiendo. Solo querías mirarme a los ojos. Tanto colea. Seguro te voy a querer mirar a vos. Oh, gatillo. Reino entre reinos. Si
estás pensando en lanzarnos hacia el vacío, espero que estés seguro. ¿No fue tu idea? Encuentra tu propio camino, ¿no es así? Diablos. Aquí es donde Tyr dio un paso más allá y la piedra de la unidad lo protegió. ¿Listo? Listo. Bueno, si esto fue todo, ha sido un honor. Ten fe, cabeza. ¡Esto es increíble! ¡Pensé que habría un puente! ¡Conches! ¡Oh, qué genialísimo! Sin un estómago. Vamos, eso fue genial. Otra. La torre. Sabía que había algo aquí abajo. Sorprendente. ¿Cómo ocultas algo que existe en todos los reinos? Metiéndolo en el espacio que hay entre ellos. Qué astuto, Tyr. ¿Jotunheim está del otro lado? No puede ser eso. Esto no es como ir por Vanaheim para llegar al pico de Midgard. Pero ¿cómo la usamos? Sugiero que echemos un vistazo, pero estén alerta. Los pequeños desafíos de Tyr nunca son tan sencillos como parecen. Ya me di cuenta. No sonó. Acá no se puede leer nada. No, tampoco. Vamos para allá adentro entonces. De acá deben estar los enanos, ¿no? Ah, no, tampoco. Esto es escaso. El pedestal. La vida, tenemos vida, furia, tenemos furia. ¡No! ¡Tomó la piedra! La torre está absorbiendo la energía de la piedra. ¡Algo está pasando! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¿Sabe qué hacer? La piedra cumplió su propósito. Estamos completando el hechizo de Tyr. ¿Qué pasa ahora? No tengo idea, hermano. Pero después de esa caída, seguro ya pasamos lo peor. Ups, no, esto es considerablemente peor. ¡Derecha! No son los que revientan, ¿no? Veneno se ha ido. No me gusta. ¡Silencio, cabeza! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Detrás de ti! ¿Has considerado una retirada táctica? ¡Cuidado a la izquierda! Vamos a ocupar la furia acá nomás, si no nos van a matar a estos bichos, no quiero que maten a estos bichos. Casi me muero, si no activaba esto estaba todo muerto. Me alegra que terminara. Uff. Qué mal. ¿Dónde estamos ahora? Oh, no sé cómo Alfheim. Es un mundo abierto, ah, vale. Oh!
bien, hermano? ¡No estoy listo! Listo, lo hicimos. Lo pillamos. Y una vez que lo pillamos con el pelón. Ah, no hay vuelta atrás. Lo pillamos y ya no va a volver a ver la luz. No, oh, pero me tiré encima de la bolita que tiró el piso y me reventó y morí, sí. No puede ser. Ah, qué mala, pobre, no me ha hallado. Están todos muy cerca. Pero weón, de nuevo lo mismo. Ya, echamos la furia y nos vamos para allá. Atacar a este nomás. Listo.
Ahí murió. Tengo que gastar toda la furia. ¿A dónde crees que nos llevará ahora? No lo sé. ¡Oh, no! ¿Volvimos a Hel? No. Aquí vienen. ¡Ah, pero por qué no giraron! Puta, bueno, estoy triste. ¿Cómo no quiero esa cosa? ¿Cómo no? Este fue el regreso más triste de la historia, pues, amigo. Nos matamos otra vez nomás, ya. Tengo que matar a este nomás. Este va a ser el... El que no va a ser problema. Porque nivel 5. No, aunque me pegan fuerte, no vamos a notarlo casi. Murió. Ya es más que suficiente de eso. Pasamos por todos los reinos, no sé. Un poquito más la espada del caos. La primero al logro. Listo, pelea. Pelea de titanes. Mitad de la vida. Lo hicimos. Chao, troll. Eso. Lo maté por ti. Dicen. Yo lo maté por ti. Ya no más, por favor. Ya no quiero más. Nos detuvimos. Creo que terminó. Sí. ¿Pero dónde estamos? ¿Dónde estamos? No sé, abramos aquí, a ver.
Midgard. Miren, regresamos a Midgard. Ahí está el puente. Lo logramos. La torre vuelve a estar donde siempre. Usemos la sala de viaje de Tyr para ir a Jotunheim. ¿Cómo logró esto Tyr? Odín sospechaba que los gigantes tenían oculto algún remanente de la esencia creadora primordial de los Jotnar, materia con la que fueron hechos los reinos. La piedra de la unidad debe haberse formado usando esa esencia. Que se la dieran a un forastero, incluso a alguien como Tyr, demuestra lo desesperados que estaban. Y miren, por fin podremos encender todos los braseros y ver qué sucede. La verdad. Los braseros de Tyr. Un símbolo de luz que une a todos los reinos. ¿Y por qué usaría esas runas tan raras? Ahora que lo mencionas, no lo haría. ¡Broma! Ya vimos estas runas antes, pero son del tipo que todavía no puedo leer. Ah, oh, verdad que falta uno para leerlo. Acá veo un cofre que me interesa, pero lo vemos después, lo hacemos ahora. Ya vamos a la hora. Vamos a un cofrecito ahora de esto, vamos a relajar un poco. Y después seguimos con el modo historia. A ver. Vamos. No, aparca, aparca, aparca. Ya, un sapito. ¿No le voy a pegar a Atreus? Ahí está. Ahí tenemos uno. Ahí tenemos otro. Ah, trabajo en equipo. ¡Gaviota! Se acabó. ¿Ya está? Oh. Creo que por la parte de arriba, ¿no? Ok. ¿Dónde cayó? ¿O no cayó nada? No, no cayó nada. Ok, pero ¿por qué tanta vuelta? Ah, ya comprendo por qué tanta vuelta. Ya no. Por ahí. Bastante interesante este puzzle.
este paso. Ahora damos vuelta a esta cosa. ¿Para qué, tío? Hay un Satan. Para ese, para esa runa que está ahí, poder dejar arriba el, la runa descubierta, pero sin llevarnos el tiempo que supone bajar y subir esa cosa. ¿Por qué dijiste que Tyr se sentía responsable por lo que Odín le hizo a los gigantes? Hubo un incidente poco después de forjar el Mjolnir, cuando Tyr organizó una reunión diplomática entre Odín y los reyes gigantes. ¿Sabes qué? Mejor te la cuento más tarde. ¿Qué es esto? Ira de los titanes. Ah, pero son ataques para las espadas. Podemos detener un ratito para ver qué tal.